Activistas de la organización ecologista Just Stop Oil cubrieron este lunes cuatro edificios seleccionados del centro de Londres con llamativa pintura naranja. En otro acto de protesta para exigir al gobierno británico que paralice las nuevas licencias de petróleo y gas. Activistas de la citada plataforma esparcieron la pintura utilizando extintores de fuego sobre la sede del Ministerio Británico de Interior, Home Office, la sede de los servicios secretos MI5, el Banco de Inglaterra y la sede del grupo mediático News Corp, situada en el Puente de Londres. Según explicó hoy un portavoz de Just Stop Oil, esos edificios fueron escogidos a propósito pues representan los pilares que apoyan y mantienen el poder de la economía del combustible fósil, gobierno, seguridad, finanzas y medios de comunicación. No hay nuevas licencias de combustibles fósiles y no tendré que hacer esto nunca más. El gobierno está tomando nuestro futuro. Quiero nuestro futuro de vuelta. Es inacción criminal sobre la crisis climática. La ONU dice que debes actuar. IPCC dice que hay que actuar. El FMI, el Banco Mundial, todos dicen que es necesario actuar. Y sin embargo el gobierno no hace nada. ¿Qué hace? Emite nuevas licencias de combustibles fósiles. Dice que tenemos que drenar hasta la última gota de petróleo del Mar del Norte. Eso va en contra de todo lo que todos estos organismos internacionalmente respetados nos están diciendo. Y aquí estoy, una persona común que tiene que hacer esto. ¿Crees que me gusta? No. Esto es algo que siento que es un deber que tengo que hacer como ciudadano del Reino Unido cuando nuestro gobierno es criminal. Estoy furioso.